No, de las declaraciones. Hay que escuchar lo que dijo el Chelis, Gilberto. Ya te está callateado para ofrecerte 50% más de lo que ganas aquí. ¿Por qué? ¿Qué dijo? No, escuchaste lo que dijo el Chelis. Muy buenas declaraciones. Hablando del arbitraje, hoy al término del partido dice, hoy tengo que decir que siempre culpo al arbitraje. Hoy me dieron una. Como diciendo, hoy se equivocaron a mi favor. Y si es que ve, pero y luego habla de los exárbitros. Dice, ¿por qué no a la comisión del arbitraje, habiendo tantos, dice, todos los exárbitros que están en la televisión son extraordinarios? Ojalá la comisión fuera inteligente para llegar con eso y decirle, si ganas 15, te voy a dar 75, pero ven a ayudarme porque dice, la nueva camada de jóvenes no es mala, el problema es que no tienen instrucción. Lo que has dicho desde hace 8 años. ¿O tienen demasiada instrucción? Tiene 8 años. No, el problema es que no la tienen. Hoy el árbitro de Toluca Puebla fue un desastre. O les dicen demasiado que hacer, ahí estoy de acuerdo con Rotter. Pero a ver, Gilberto Alcalá, pienso, Gil, no soy tu representante, pero tú estarías dispuesto. A ver, está interesante responderle al Chelis, o sea, porque no, está planteando que te suban el sueldo que tú te irías. ¿Yo? ¿Que yo? ¿A ti te interesa irte por sueldo? No, pero no hablo en de... En general, de los árbitros. Pero eso, pues tú, eso, el que tenemos aquí eres tú. A ver, yo creo que el arbitraje... que el arbitraje... Cállate. De los nuevecitos. No, es que... Pues el verano se desciende. Ir o no ir. El tema es que te dejen hacer lo que tienes. Los hago yo. ¿Sí me por eso, no, pero... Porque si vamos a ir y va a seguir con la misma tónica, mira, ¿no? De que te digan, esos son los que proponen la Liga ¿Eso de no lo quieres? No, sí lo quiero. Gil, pero ¿estás de acuerdo? A ver, digo, sin... Gil, pero es que sí tendría que haber gente de experiencia que los guiara. Tú te sentaste ya en algún momento cuando aquí... Sí, el comer arracheras. Arrachera, el arrocito, los frijolitos... Y te dieron chorizo, que fue lo que más te gustó, ¿no? También choricito. Sí, te gustó mucho. ¿Ya no hubo después de eso otro acercamiento o no te llegaron al precio, siendo sincero? No, pero ¿cuánto te ofrecieron? No hablamos ahí de dinero, ni fue para eso. ¿Cuánto te dieron de dinero en esa vez? No fue ni para eso, ni se habló de eso. Eso fue una convivencia. Yo lo he dicho, y lo sigo manteniendo. ¿Qué? El problema, y tú lo has dicho muchas veces, el problema no son los árbitros. ¿No? El problema no es que tengan una tendencia favorable hacia la América. No, son malísimos para todos. Exacto. Uno. Y ¿qué dos, es lo lamentable? La culpa, la responsabilidad es de los señores dueños de los equipos. Sí, sí, sí. Ellos tienen el arbitraje que merecen porque ellos mismos aceptaron ese arbitraje. Sí, claro. O sea, no hay otra cosa. A ver, si el señor López Chargoy, pero si se queja el Chelis, bueno, está bien que se queje el Chelis. Si se, no tiene decisión la federación. Que si se queja... Cardoso, pues que se queje Cardoso. No tienen injerencia. Nada. Pero que se queje un dueño, me parece ridículo, ¿eh? Me parece ridículo porque los dueños establecieron que el poder del arbitraje estuviera en una comisión que dependiera de la federación, exacto, que no tuviera autonomía. Que ellos permiten que haya un señor Carlos González como instructor que no sirve para maldita la cosa. Que ellos tengan un presidente de comisión de arbitraje que tampoco sirve, porque no fue ni árbitro. Pero Gerardo, es cierto lo que también declara Cardoso, ¿verdad? Porque hablan los dos técnicos y Cardoso habla del otro lado, el que fue afectado, dice, es que no puedo hablar, porque a nosotros sí nos expulsaron. Lo que voy a pedirle es a mi directiva que llore un poco, Gustavo, porque el que llora es beneficiado al siguiente partido. A ver, dime, eso es lo más triste. Con estadísticas, de arbitraje total. Y con estadísticas contundentes, díganme a quién han favorecido en esta temporada. Y te vas a dar cuenta que a todos. A todos, claro. O han perjudicado también. Han perjudicado a todos. Pero vamos a decir algo. No era como, a ver, como un re amigo de este hombre diciendo, en la final América Pumas tiene que ganar el América. No, Gerardo, pero hay equipos... penales, haz lo que quieras. Hay equipos que sí... En, estadísticamente, en 5 partidos a uno de ellos, UDG, lo han perjudicado. Quéjate del arbitraje para que el siguiente partido te regale un gol. Eso pareciera, porque puede salir con todo y ahora le... Pero la fórmula sería que no dependiera de la federación. Eso les daría... Tiene que ser autónoma. No, es que no puede no depender, tiene que ser dependiente. Que los dejen, que sea autónoma al momento de trabajar. Que sea autónoma y que tenga los arbitrajes profesionales. ¿Quién paga el arbitraje? ¿Los clubes? Claro, la federación. Bueno, los clubes son los que pagan por medio local de... local es el que paga el arbitraje. Por medio de... ¿Cuánto pagan ahorita?
está entre 25 y 22, depende si tu trabajo... 25 o 22, es decir, si pitas 4 partidos al mes o 100 mil pesos. 100 mil pesos. Sí. Y los viáticos los paga la federación. Aparte, sí, todo, hotel, con hotel, comida. O sea, salario malo no tienen. No. Y más aparte, el gafete FIFA tiene una compensación. ¿Por qué no son de tiempo completo los árbitros? O sea, si pagan 100 mil pesos al mes. Es que sí son de tiempo completo, pero no es de tiempo completo. Porque les pagan 100 mil pesos cada árbitro. Si es de tiempo completo y se va... Aunque no pites. Se dice tiempo completo. A ver. Y se va a poner enfrente Carlos González Iribarren. ¿Para qué los quieres 12 horas diarias ahí? Eso, ¿qué les va a enseñar? Carlos González te puede enseñar las reglas. A los señores lo que no puedes tener distractores. Distractores. Que son dos cosas diferentes. Uno. No tenerte las reglas. Hay que enseñarlos a arbitrar. Tú como profesional, el futbolista es un profesional del fútbol. Oye, ¿no? El árbitro también. ¿Todos tienen otras chambas? No, la mayoría. Los tienen concentrados, los traen como esclavos, los traen como... Miren, el árbitro debe ser románticamente profesional. Vean lo que pasa.